Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. Esta semana estamos celebrando la Semana de la Persona Sorda. Hace ya más de 10 años que Canal UCR ha incorporado el lenguaje de señas en todos sus programas. Desde Conciencia impulsamos la idea de generar contenidos inclusivos para asegurar el derecho que tienen las personas a la información, razón por la cual hoy... Estamos usando un lazo en conmemoración de esta semana de los sordos y de las sordas. Nos visita desde la una, particularmente de, desde el Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales de la Universidad Nacional en Heredia, dos investigadores, dos académicos que nos van a desarrollar el tema de la producción de miel de abeja. En el primer segmento vamos a tener al máster José Fernando Ramírez Arias. Quien es académico e investigador del SINAT, repito, Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales de la Universidad Nacional. También es coordinador del programa de producción apícola, manejo de apiarios y reinas seleccionadas. José Fernando, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros aquí en Conciencia. No, con mucho gusto y precisamente el nombre del programa es muy importante porque debemos crear conciencia de que las abejas son necesarias en nuestro medio. Y además, eh, la gran cantidad de productos que nos dan. Recordemos también que lo más importante de las aves es la producción de alimentos, increíble, por medio de la polinización. De todo Entonces, eso vamos a hablar, José Fernando, en el, en el transcurso de estos primeros ocho minutos. Antes de comenzar con contenido, ¿cómo nace el CINAT? Coméntenos ¿eh, idea de quién, eh, eh, cuándo aproximadamente. Eh, eso fue. Eh, como a inicios de, de la década de los 90, pero ya se venía estando, digamos, a partir de los 80. Ahí hay un, decíamos, decimos nosotros, un soñador de, despierto, Henry Arce, que fue el que, pero digamos, Henry Arce fue parte del grupo de personas que estaban eh, interesadas en lo que era, eh, digamos, formar un centro, no solamente de impacto nacional, sino a nivel centroamericano y más allá. Y ese es el objetivo que está cumpliendo el CINAD. En ellos también debemos de considerar, digamos, a, a personas como don William Ramírez, que también es otro apasionado de las abejas, que, que, que estado, eh, estuvo trabajando mucho en esto de, las, de la apicultura. Profesor de la Facultad de Alimentarias de la, de la, de de la, la UCR. Quiste, y Henry Arce de la Universidad de Nacional. De la Universidad Nacional, sí. correcto. Y él, este, la idea fue, digamos, apareció la oportunidad de un, un proyecto de este tipo, digamos, de que generara investigación, docencia y, y lógicamente, extensión. Y, y ahora estamos con venta de servicios incluso. La, la, la necesidad fue porque no había, digamos, a nivel de, de Costa Rica y, y más allá, un centro especializado en abejas. ¿Cuál es el panorama actual de la producción de miel de abeja en nuestro país? Miren, el país andamos alrededor de unos 500, 700 productores. Eh, la, la, el consumo nacional debe andar por las mil toneladas y se producen más o menos, o sea, en, en tiempos normales, digámoslo así, como venía ocurriendo, alrededor de 900 toneladas cuando son anormales, digamos que también vamos a hablar sobre eso, puede bajarse a, a, a 500 o, o aún menos, y entonces hay una, la necesidad de importar. Costa Rica es un país muy consumidor de miel de abeja, de uno de los más eh, consumidores del área. Del área. Interesante. Eh, riesgos <laughs> asociados a la baja producción. Bueno, la actividad pícola es una eh, actividad, digamos, muy asociada con la... A, eh, agricultura y las zonas bos boscosas, charrales. Y lógicamente en ese sentido, digamos, cuando hay alteración del medio por, por ejemplo, monocultivos o grandes extensiones de un solo cultivo, hay problemas. Pero últimamente el problema más grave que se nos ha venido es el, 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 el calentamiento global, el efecto invernadero y todo esto ha generado algunos problemitas, principalmente cuando se nos altera los régimen de lluvias, porque la apicultura se basa en un ciclo que es... Periodo de lluvia, digamos, las plantas con su follaje eh, producen alimentos, digámoslo así, para en el momento que venga la floración se den en su máxima expresión, donde haya también secreción de néctar, que la mil de abejas es el néctar de las flores, y el polen es la otra, el otro componente para el desarrollo de las colmenas. Si este ciclo se altera, porque o se nos acorta el invierno o se nos alarga el verano, por ejemplo, que es lo que está pasando últimamente con el cambio climático, se nos altera totalmente la producción. Interesante. Cuando hablamos de malas prácticas apícolas, ¿a qué se refieren ustedes, José Fernando? Sí, mire, el país en realidad hay una ventaja. Yo diría que malas, malas prácticas apícolas casi no, no, no se da, porque en realidad sí se da un buen manejo, digamos, de las colmenas. Después de aquí pasaron varios fenómenos, digamos, históricamente. Primero, por la década de los mediados del siglo pasado. Hubo, digamos, hubo un auge de la, de la apicultura pero un poco rústica, en troncos y cajas sin, sin medidas estándar, y luego se dio un cambio a la caja rústica, y principalmente hay un cambio que, que, que marcó un hito en la historia de la apicultura que fue el ingreso de la abeja africanizada. Muchísimos apicultores tuvieron que retirarse y lógicamente pocos sobrevivieron y esos pocos debieron adaptarse, pero más que eso fue la, la nueva generación de apicultores con abeja africanizada, que es lo que tenemos en el país, que dio origen, a un apicultor más eh, especializado, o sea, en realidad ya venía con un buen manejo, pues la abeja africanizada requiere un buen manejo. Entonces, en ese sentido, pienso que en, en malas prácticas es, es muy poco, digamos, apicultor que... Más que eso son problemas que se nos han venido dando, digamos, por ejemplo, en los últimos, después del ingreso a la africanizada, también nos ingresaron muchos problemitas, plagas y enfermedades, por ejemplo, barroa, para entendernos, una garrapatita que se pega a la abeja. Pero que se reproduce en la cría. Entonces es diminuta, me imagino. Di algo muy sí, pequeño. Diminuta, pero o sea, observable a simple vista. Se o sea, ah. es, como, es como una. Eh, como un piojo algo. Un piojo, pero tamaño. un poquito más grande que un piojo, digámoslo así. Sí, en realidad sí, sí se nota, se observa a simple vista. Y es un problema porque además de que está, digamos, colgando, que es el, el medio de, que ella utiliza para desplazarse, digamos, es en la abeja adulta, su fase reproductiva ocurre dentro de las celdas. Entonces ahí está el problema. Si mato el adulto y cómo mato los que la, la fase reproductora si está en una fase también de la abeja que es muy delicada que es la parte de, de, de larvas y pupas entonces ese, ese es uno de los principales problemas que se nos vino y otras de la de la de, de tipo este, eh, bacterias y esto como la nocema. y últimamente tenemos la amenaza de un pequeño escarabajo que yo precisamente lo, lo, lo encontré en, en la frontera con Nicaragua por allá en territorio nicaragüense cerca de como unos 8 kilómetros al, 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 en ter territorio nicaragüense, y está, digamos, eh, es una amenaza, digamos así, todavía no se ha detectado. No, no ha llegado a nuestro país. No se ha detectado en apiores comerciales, es muy probable que ya ande por ahí en algunos enjambres cerca de la frontera. ¿Y qué, qué genera este, este.? Mire, este pequeño escarabajo, que es un abejoncito, un insecto, el sí. radico, se, lo que hace es este. Mire, según los videos que uno ve y la, y la, y la, y la literatura del, de, de, del efecto en otros países, como Estados Unidos, digamos, realmente son gusaneras que atacan a la, a la, a la colmena y, y específicamente, digamos, a la parte donde está el almacenamiento vital de la colmena, que es alimentos y cría. Y entonces eso nos va a generar, digamos, ya el país y Centroamérica, basado en esa experiencia de la detección ahí, se generó una serie de políticas, digamos, a nivel de Estado, lo así, a nivel centroamericano para disminuir el impacto, que el, que el productor esté preparado. Claro, y de hecho claro. se, ha, se, ha, se ha tratado siempre de que... Ante el riesgo de una enfermedad o plaga, el apicultor ya sienta cómo, cómo enfrentarlo. Permíteme hacer una pausa, José Fernando, y ya regresamos con todas y todos ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con el Máster José Fernando Ramírez, quien es académico de la Universidad Nacional y también profesor de la Escuela de Azotecnia de la Universidad de Costa Rica. Eh, José Fernando, en los últimos 26 años, desde la creación del SINAT, alrededor de los, de los 90, ustedes han detectado una disminución en la producción de miel del país. Sí, en realidad, digamos... Eh... Desde un inicio de la producción de miel era normal, lo que les explicaba del, del ciclo este de, de invierno y verano, vendía muy bien y en los últimos años sí es donde se ha dado el, el problemita este, muy asociado con el cambio climático y en realidad ha sido problema porque es cuando se da la disminución, porque un año no hubieron suficientes lluvias, es general, muy pocos apicultores son los que reportan que no tuvieron problemas, todos eh, reportan problemas. Ya, yeah, y... y... Vamos a ver, ¿es generalizado? ¿Es en todo Costa Rica o en ciertos sectores del país? Por lo menos en la parte de las regiones apícolas, sí es generalizado. Y de hecho ya se están tomando medidas porque es muy probable que algunas, digamos, viendo el comportamiento que se ha venido dando en la dinámica de la, de la, de la vegetación, el clima, principalmente lluvias, temperaturas, ya hay zonas que no se consideraban apícolas, pero que ya están siendo consideradas como potenciales zonas apícolas, porque posiblemente haya que abandonar algunas o disminuir en esas zonas la, la parte apícola, pero sí es un, es un asunto de los últimos años. ya Usted es el coordinador del programa de producción apícola, manejo de apiarios y reinas seleccionadas. ¿Qué es esto de reinas seleccionadas? Sí, precisamente cuando hablábamos del proceso de, de ingreso de la ave africana al país, digamos, por su, ellas tienen un, un instinto defensivo muy, realmente a veces violento, y uno lo ve en las noticias, pero sin embargo yo digo que, todo lo que pasa con la abeja fricana sea muchas veces falta de conocimiento. que Las personas no saben cómo actuar frente a, un, frente a un enjambre cuando está por ahí. Reportarlo a la entidad adecuada para que lo elimine. Y ahí, precisamente, como las personas estaban acostumbradas a trabajar un tipo de abeja más dócil, entonces se generó el, el término de abejas eh, seleccionadas. El asunto es que se quiso mantener un poco el, 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 digamos, los genes de origen europeo, que son abejas menos defensivas. Y al cruzarlas con abejas africanizadas, tenemos abejas un poco más este, dóciles, no tanto como europeas, pero sí más dóciles que las africanizadas y con, un buen, y con un buen manejo. Lógicamente, como son pies de cría que so, eran importados o, o, o siguen siendo importados, digamos eh, no tienen el, el, digamos, la base genética que nos garantice que en realidad nos van a dar este, buen resultado. Precisamente por eso es que siempre se, se ha propuesto un programa de, de manejo integrado de, de reinas que en el país, digamos, todavía, todavía no lo tenemos, pero que es una necesidad. Todos los apicultores siempre me hablan de la necesidad de reinas seleccionadas. Y ahí el, el asunto es buscar reinas que mantengan, por ejemplo, la abeja africana tiene características muy eh, particulares en lo que es tolerancia eh, tolerancias, enfermedades y plagas, y la abeja europea, digamos, la parte de, de, un poco más dócil. Entonces, con, con, combinando esto podríamos o, tener una abeja que nos, una, se, que claro, nos claro. es bien adaptada para la producción. Co coméntenos qué, qué tipo de empresas están involucradas en la producción apícola en nuestro país y, y dónde están esas empresas. Sí, mire, nosotros tenemos eh, una particularidad, somos, por ser un país pequeño, no podemos hablar de grandes eh, empresas productoras, tenemos, vemos, se basa básicamente en productores eh, individuales, con sus su apiarios, sus dos apiarios, tres apiarios. Tenemos algunos que llamémoslo medianos, qué sé yo, 100, 200 y algunos hasta 500 colmenas. Eh, es pocos los que llegan a 1000 colmenas, digamos, y, y están ubicados básicamente en lo que son regiones apícolas. ¿Cuáles son? Digamos, originalmente era el Valle Central, hacia el oeste, toda la parte de Grecia, Atenas, parte de Turúcares. Nos vamos a Pacífico Central y Guanacaste, eran las zonas, digamos, eh, apícolas. Lógicamente ahí tenemos también algunos. Eh, eh, Apicultores se han ido organizando en asociaciones, muy importante porque ahí es donde llega el SINAT, cuando son grupos de personas es donde más podemos impactar y es lo que el SINAT eh, busca apoyar siempre, en todo, en todo sentido, tanto capacitación a nivel de manejo de buenas prácticas como a nivel de capacitación eh, en lo que es diversificación, que no solamente es producir para vender a granel, sino que también el productor aprenda a producir para... Eh, diversificar y obtener mejores rendimientos económicos. Claro, casualmente cuando hablamos de la disminución de la, de la producción, yo le iba a preguntar qué hace SINAT para incrementar o incentivar la producción nacional de, de miel de abeja. Bueno, básicamente SINAT, por ser un centro de, de, de investigación, docencia, digamos, lo que se busca es eh, capacitar. Ahora, por ejemplo, lo que se busca es ayudar a la gente a adaptarse un poco al, al posible el cambio climático, digámoslo así, adaptar un poco el manejo, porque hay formas de adaptar el manejo de la colmena para lograr, este, obtener buenas cosechas, digamos, por lo menos disminuir ese impacto en lo que es la producción. Sí, y, y regiones particulares en Costa Rica, ¿usted se concentra en un área determinada o, o lo trabaja a nivel de donde haya producción sí, apícola? Más bien yo diría que sí, donde haya producción apícola, en donde hayan problemas. Por ejemplo, hay personas que nos hablan que, porque en realidad hay muchas necesidades de capacitación. A pesar de que la apicultura en general maneja relativamente bien las colmenas, hay, hay, hay mucha necesidad de capacitación. Y entonces ellos, muchos se, se contactan con el SINAT y ahí es donde el CINAT planea los distintos eh, talleres, congresos incluso, y demás actividades en pro de... de de capacitación de Coméntenos los productores. Coméntenos de algunos resultados concretos que, que, que se ha visto a, a propósito de la intervención del SINAT con algunos eh, productores. Sí, por ejemplo, así en específico, eh, enseñar a las personas, digamos, a los apicultores a producir, a producir eh, evitando al máximo la el uso de productos químicos en control de plagas y enfermedades. Es increíble porque algunos, por ejemplo, hay antibióticos, o los antibióticos no deben usarse desde un punto de vista preventivo. Y algún, encontramos que algunos productores estaban usando de una manera preventiva. Y entonces eso nos, nos, nos caló siempre porque fue una de las cosas que empezamos a, a notar y, el, y nuestra capacitación realmente dio el meollo y hemos eh, eliminado esa, esa, esa práctica. Y muchas más, digamos, cómo tratar colmenas de, de una manera integral en el manejo de plagas y enfermedades también. Es lo que básicamente nos hemos enfocado y ahora adaptación al cambio climático. José Fernando, trabajan ustedes en coordinación con otras universidades en estos esfuerzos eh, importantes a nivel nacional. Sí, mire, ahí juega un papel importante Senasa, porque Senasa también tiene que ver en el sentido de que, de que es, la, digamos, el ente oficial. Y, pero básicamente el Sena, digamos, es un tanto independiente en el sentido de que se le presenta, digamos, las solicitudes para capacitación y ahí es donde se actúa. Básico, lógicamente tenemos, este, funcionarios de Senasa ubicados en ciertas regiones que son de gran apoyo precisamente para eh, estas capacitaciones, porque ellos nos organizan a las personas, tanto de grupo como también atraer a esos grupos a productores individuales. Universidad de Costa Rica participa en algunos esfuerzos en común? No, pero básicamente, digamos, como mencionamos al inicio, don William a veces este, sí apoya este tipo de actividad, digamos, por lo menos es, es referente, digamos, ya en su, en su fase jubilatoria, ¿verdad? Claro. Eh, en este sentido, algunos apicultores sí lo buscan también. Y sí, la Universidad Costa Rica básicamente ahí, con el SINAD hay algunos convenios en el sentido de trabajar con un poco en lo que es mieles y propolio, digamos, precisamente hay unos convenios ahí entre... ¿Universidades extranjeras? Claro, Utrecht de Holanda, por ejemplo. Claro. Y digamos, no, no me viene a la memoria alguna otra, pero sí, se ha trabajado fuertemente con, con la Universidad de Utrecht en Holanda. Ok, tenemos que hacer una segunda pausa. Yo le agradezco su participación, José Fernando, porque ahora viene una colega suya, María Fernanda Méndez, sí. que nos va a hablar de todos los derivados de la miel de abeja, que desconocemos la gran mayoría. Y todas las cualidades. Y todas que tiene. las cualidades que tienen. Muchísimas okay. gracias. Con mucho gusto. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Gracias por continuar con nosotros. En este segmento vamos a hablar con María Fernanda Méndez Villarreal, quien es académica e investigadora del SINAT de la Universidad Nacional. Bienvenida María Fernanda, a Conciencia. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. gracias a usted por estar con nosotros. Vamos a hablar de subproductos o todo aquello que se genera a partir de la miel de abeja. Pero antes de, de, de desarrollar esta, esta temática... ¿Cómo se involucra usted como bióloga en el SINAT? Claro, este eh, es un área totalmente como aparte de, de la biología, por decirlo así. Uno no, no lo relaciona más con agroalimentaria, más que la biología. Exacto, igual en proceso de formación, digamos, de toda una carrera biológica, es sumamente difícil que uno llegue a ver como este tipo de, de aplicaciones, porque en cierta parte sí, sí se desarrolla como en conjunto, ¿verdad?, eh, como bióloga, bueno, pues he tenido que aprender mucho, porque como te digo, es como algo súper nuevo, pero sí este, si, si ves la relación en, en cierta parte. ¿Durante su formación usted pensó en algún momento relacionarse con la producción apícola? Pues no, fue súper nuevo, como le digo, este, yo descubrí el CINAT y era algo totalmente eh, novedoso. Y era súper interesante porque trabajas con, con abejas que, digamos, en aspectos biológicos no se ve ni, ni, ni en ni entomología casi, digamos. Eh, entonces... ¿Cuántos años tenés ya estar en el CINAT? Yo entré en el CINAT como alrededor del 2000, 2012, más o menos. Ya, ya cuatro años. Uh -huh. y, y usted es en parte responsable de todos los productos que se derivan de la miel de abeja. Sí, bueno. Ahí me he ido como medio formando, poco a poco, ¿verdad? Porque como te digo, es, al, es algo eh, sumamente nuevo para mí, pero eh, en definitiva es algo que, que como bióloga, digamos, sí, sí, sí se puede desarrollar. Y de uno, uno sabe, María Fernanda, de, de cera, de polen, de jalea real, pero ¿qué es propolio. Sí, el propolio ahora está como muy de moda, ¿verdad?, uno lo ve como aplicado en ciertos productos, pero no se sabe. En sí, el propolio es como, por decirlo así, una mezcla que hacen las propias abejas de las resinas de los árboles junto con las enzimas propias de, de las abejas, por decirlo así. El propolio tiene varias aplicaciones, digamos, en la colmena. Sirve para embalsamar, por ejemplo, insectos o vertebrados que quieran introducirse en la colmena. Es el, como la, el material que utilizan las abejas para mantener la colmena lo más limpio posible. Es sumamente importante para la colmena porque es lo que mantiene la colmena como Limpo. muy limpia, sí. Y, y, y en términos de producción, ¿es muy inferior con respecto a lo que es miel de abeja y todos los otros derivados? Pues sí. O sea, muy poquito, muy poquita la cantidad. Bueno, pues eso depende también de, de las especies, pero... Eh, Digamos, a nivel, digamos, si lo comparamos con la miel de abeja, pues la producción sí es el menor. Y el propolio tiene varias características porque las propiedades, por decirlo así, medicinales que contiene van a depender mucho de la región geográfica. Entonces eso también lo hace muy interesante, verdad, uh -huh. de estudiar. Por eso hay diferentes tipos de propolio de, dependiendo de, de la zona geográfica de la que vengan, incluso a nivel, digamos, de, de Costa Rica. Como interesante. Tal. Coméntenos qué productos están desarrollando en el Sinat. Usted nos trajo varias muestras acá. Sí, claro. Bueno, para empezar los productos que se elaboran en el Sinat se pueden dividir en dos, por decirlo así, ramas o dos fases que eh, son la nutracéutica que incluye más que todo como los productos que podemos consumir, suena como un poco a farmacéutico, pero en realidad es como que tienen aplicaciones, digamos, sí, como medicinal. Entonces, en esa línea podemos encontrar la miel de abeja, que es súper conocida, ¿verdad?, eh, por todos, es como lo más común. La miel de abeja tiene propiedades higroscópicas, este, digamos que aparte eh, al ser consumidas, la higroscopicidad se puede definir digamos como la capacidad que tiene la miel para absorber agua de el organ, del perdón del medio ambiente que al ser aplicada digamos o al ser aplicada en los diferentes productos ayuda a la hidratación de la piel aparte de todos los beneficios digamos a nivel nutricional que, que contiene verdad. Eh, por esa línea también tenemos lo que es la jalea real, la jalea real, en este caso, es una mezcla con, en, en esta presentación en específico, es una mezcla con miel cremada. La miel cremada en este caso va a funcionar como un vehículo para la jalea real. Ahora también la jalea real es un, está como muy in, por decirlo así, ¿verdad? La jalea real es como también una producción, digamos específica que hacen las abejas para la alimentación propiamente de la abeja reina. Entonces, las propiedades que tiene son valiosísimas. Por ejemplo, la jalea real, bueno, la presentación que nosotros manejamos, eh, se maneja de esta forma. Es, es, es esta. ¿no? Es uh -huh. esta, sí. Esta jalea real es una mezcla con miel cremada, la miel cremada funciona, digamos, en este caso como estabilizadora de la jalea real, porque la jalea real es muy inestable, por decirlo así, esto tiene propiedades a nivel nutricionales muy importantes, también funciona como eh, para el complejo B, entonces sirve como eh, superalimento, es un superalimento. ¿Cómo, cómo se consume? ¿La, ¿La gente lo consume así directamente? Sí, o cómo? sí. normalmente eh, se recomienda. Como la puntita de una cucharada debajo de la lengua, de, perdón, de la lengua porque eso favorece la absorción de, para el organismo. ¿Qué, qué más tenemos en, claro, en, en la mesa? Este, por ejemplo, tenemos los, el ungüento medicinal. El ungüento medicinal contiene miel de abeja. Como había mencionado, la miel de abeja tiene propiedades higroscópicas que van a ayudar a retener la humedad natural de la piel y también va a funcionar para hidratación y en este caso como contiene miel, la miel es un cicatrizante buenísimo, entonces también ayuda para ese, eh, para ese aspecto. Una crema más hidratante puede ser este, esta, es una crema totalmente humectante, tiene aceites este, naturales y contiene cera de abeja. La cera de abeja en este caso va a funcionar eh, como una capa, por decirlo así, que podemos aplicar. Directamente sobre la piel, que nos va a ayudar no solamente a humectar, sino a evitar que nuestra piel pierda eh, pues el agua natural o la humectación natural que, que ella misma contiene. ¿Dónde, ¿Dónde, María Fernanda, dónde podemos adquirir esos productos? ¿Dónde los venden ustedes? Claro, estos productos se pueden conseguir directamente en el SINAT, Estamos ubicados en la Unilla de Heredia, en el campus Benjamín Núñez. Que es eh, el otro campus de la otra sede de la Universidad Nacional. Donde está también la Escuela Veterinaria. Ahí es donde está la Escuela Veterinaria, uh -huh. la Escuela de, de Informática, ahora también. Y también estos productos se pueden conseguir directamente en Funda Una. Esto queda en Plaza Heredia, cerca de, de la sede central de la Universidad Nacional. María Fernanda, casualmente este domingo ustedes tienen Expomiel. 25 de septiembre Expo Miel. ¿Dónde y qué, es, qué, es, qué se espera de Expomiel? Miel? Okay, la Expo Miel es una feria en la cual nosotros incentivamos la relación consumidor-productor. Se pueden encontrar productos de la mejor calidad, eh, diversos productos así como los que traemos. No solo hoy. de Sinat, sino de no, diversos so productores. Exacto. Diversos productores de todo Costa Rica van a estar exponiendo ahí. ¿Dónde? Va a ser en el MOL Paseo de las Flores, 25 de septiembre. Muchísimas gracias María Fernanda por habernos visitado el día de hoy. Muchos éxitos en Miel. Definitivamente los vamos a visitar el domingo. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y los esperamos. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.